El senador del Partido Popular, Valentín Bueno, ha vuelto a denunciar el estado de deterioro en el que se encuentra la estación de autobuses de la localidad y ha instado al alcalde a llevar a cabo las políticas de mantenimiento que predicaba y que en la estación, como en otros edificios públicos, se ve claramente que no está realizando. Estos hechos ya fueron denunciados por el Partido Popular en el mes de junio de 2017, por lo que insisten en que no solo no se ha arreglado nada, sino que la situación ha ido a peor. El senador ha denunciado que en días pasados un grupo de ciudadanos tuvo que esperar lloviendo con gran cantidad de charcos y teniendo que subir con los pies calados al autobús, por lo que piden que se arregle el pavimento de la estación. Además denuncian también el mal estado de los aseos que se encuentran intransitables e incluso sin iluminación. Ayer, por ejemplo, tuvimos una experiencia donde vimos cómo y lo que está sucediendo en estas instalaciones, en un viaje que hicimos al Congreso y al Senado con afiliados y simpatizantes del Partido Popular que por la mañana tuvieron que estar aquí mojándose, esperando a un autobús, mojándose en unas instalaciones donde todo estaba lleno de charcos y que todos tuvieron que subir con los pies calados, gente de nuestro pueblo, gente que no se merece ese maltrato por parte del señor alcalde y del equipo de gobierno. Vimos cómo la gente cuando volvió estaba todavía con charcos, como no podía ser de otra manera, porque seguía lloviendo y por eso pedimos que este pavimento hay que arreglarlo. Vimos cómo la gente que quiso y vino al llegar y tenía necesidad de entrar a los aseos, los aseos ahora mismo están intransitables, no se podía hacer uso de los aseos y por lo tanto las, el deterioro de esta estación de autobuses sigue siendo mayor que cuando se denunció el año pasado. Por ello han pedido al alcalde que se haga cargo del mantenimiento de instalaciones municipales como la estación de autobuses, dado que la situación en la que se encuentra no es representativa de un pueblo como Villarrobledo. Por lo tanto, volvemos a pedirle al señor alcalde que hay que hacerse cargo justamente del mantenimiento de instalaciones como esta, instalaciones que son la puerta de entrada a Villarroledo, instalaciones que lo que demuestran es el pueblo que se van a encontrar, instalaciones en las que vemos existe una serie de deterioros que no son, pues ahora mismo como esa señora que está allí y nos está contando, no son representativos de un pueblo, como un pueblo como Villarroledo, un pueblo de los que son cabecera de comarca que queremos que sea y que queremos hacer que nuestro pueblo forme parte de esos pueblos grandes de Castilla-La Mancha. Al... En, en, en los cuales nos incluimos y en los cuales queremos jugar y por lo tanto no puede ser que la manera de entrar sea esta. Misma estación que sábado tras sábado, como señalaba el senador, más de 300 niños deportistas de nuestra localidad tienen que visitar para poder desplazarse a otras ciudades a jugar y que se ven en la obligación de cruzar por la carretera con el peligro que supone, ya que asegura Valentín Bueno que se encuentran con las puertas cerradas cada vez que tienen que hacer uso de la estación. Tenemos más de 300 niños. Hay algunas mañanas del sábado que están cruzando y que algún día Dios no lo quiera, puede darse con ese caos alguna desgracia y de, por lo tanto queremos que esos puedan entrar aquí. Y para que pueda entrar aquí tiene que haber un horario en el cual las puertas se puedan abrir. Y que alguien abra respecto a esos horarios y que las puertas estén bien abiertas. No es como hoy que vemos que la puerta se abre y se cierra... según como venga el aire. Por lo tanto... Por lo tanto vemos que aquí en vez de una puerta el alcalde lo que tiene es una veleta, una veleta igual que él, que no sabe a quién apoya en cada momento y lo hemos visto en estos meses. Asimismo ha insistido en que se arregle el pavimento para que se pueda transitar con normalidad sin que se generen charcos, que asegura el senador, impiden moverse a personas con discapacidad. Queremos que aquí es donde se de verdad se empiece a invertir en lo que es el pavimento, en quitar lo que eh, quita la accesibilidad a personas que, que no tienen accesibilidad para poder entrar aquí, como pasó ayer y como eh, un día de, de lluvia pues no pueden estar aquí la gente mo mojándose. Denuncia también la falta de extintores, de un panel informativo de los servicios que se dan en la estación de autobuses, una sala de espera y la falta de iluminación, que asegura el senador que pone en peligro a los ciudadanos. Señor alcalde, el mantenimiento. De las instalaciones de Villarrobledo, dentro de las instalaciones entra este, esta estación de autobuses, de la cual sí es competencia del ayuntamiento, no como el parking que quiere hacer, el parking sí es competencia del señor Paje, que también tiene abandonado Villarrobledo, pero esto sí es competencia de usted, usted es el que tiene que venir a arreglar el pavimento de esta... De esta... Estación de autobuses, usted es el que tiene que poner un horario donde se abran las puertas, usted es el que tiene que tener extintores, usted es el que tiene que mantener una sala abierta de espera y usted es el que tiene que tener un aseo para las personas mayores que vienen y los niños y los jóvenes para que lo puedan usar. Además, ha lamentado que el gobierno de Castilla-La Mancha siga sin construir el parking del hospital, pero le ha dicho al alcalde socialista que el mantenimiento de las instalaciones de la estación de autobuses le corresponde al ayuntamiento. Ha terminado instando a la alcaldía que tenga en cuenta los impuestos que están próximos a cobrarse en el ayuntamiento para que sean destinados al mantenimiento de tantas instalaciones que necesitan ser arregladas y que no se dedique a hacer las obras unos meses antes de las elecciones como parece ser que va a hacer. Pero es que de usted debemos de esperar que con los ingresos que ahora mismo está viendo dentro del ayuntamiento de Villarroledo, unos ingresos que cada día aumentan, queremos de saber... Los ciudadanos de Villarrobledo, que dentro de dos o tres meses vamos a tener que empezar a pagar el IBI, en qué se gasta el IBI de los ciudadanos de Villarrobledo y esperemos que parte del IBI de los ciudadanos de Villarrobledo se gaste justamente en el mantenimiento de entre muchas instalaciones de Villarrobledo, justamente en el mantenimiento de la estación de autobuses de Villarrobledo.